¿Verdad, Dani? Hola. Bueno, amigos, hemos continuado. Ay, Dios mío. Vaya, hace tu moto para adelante. Vaya. Bueno, ahí están las cosas y pues ahorita a bajar se ha dicho. Y ahorita se va a ver qué es lo que se compró. Híjole, aquí está el pan. Llegó la colima. Otra. Es mío. Llegó el panito. Llegó el panero. Llegó el panero. No sale la canasta. Sí, aquí vienen lo que es tomate. Ah, bueno. Y las mantas para el pan. ¿A qué? ¿Dónde se va a dejar para usarlo mañana? ¿Dónde? Bueno, vámonos, pues. Vaya, está bien. Vámonos, pues. Así mañana. Correcto. Hasta la Lidia. Así pidieron a la Lidia cuando fue la actuación de Daniel. Ajá. Me acuerdo todavía cuando Daniel. Si quisiera la vida real, no. No, adiós. Huida. Yo quiero probar una mi agua, aunque sea. Sí, hombre. Algo subió tu hermano también por vos. Sí, es cierto. Algo, desde la sí, yo, si mi mamá le subía el mío. Ah, no, pero estuve trabajando. Es cierto, se mantuvo, nada. Se compró un choncito o algo. Por ahí. Ahí está. Hola, mi amor. ¿Cómo está? Bien. ¿Sí? Cosita hermosa. Bueno. Híjole, aquí está el azúcar. ¿Ya? ¿Ya no hay? Mira, ya no hay. A ver, ¿qué es? ¿Es qué? ¿Calzones? No son calzones. Ah, yo me dije que están. ¿Son tuyos todavía? No, yo no. Ah, el de mi bebé. Vamos a ver. No, pero que la basura. No, no es mío. ¿Y quién es? Una playera. Ajá. Es mío. Ah, bueno. O sea que si las patojas las llegan a traer, así les van a llevar. A ver si lo... Panito y todo eso. ¿Ah, bien? Claro que sí. El pan. ¡Ah, más! ¡Ah! Sí, pues. Un jumbo y golosina voy a llevar. Un jumbo y es que sale de golosina. Vale. Pues ya están las plantas dentro de ellos. Eso es para Cancún, ahí en donde no hay pan. Para las canastas también, aparte que van a servir mañana, también van a servir para guardar los trastes, como dijimos. Ajá. Mano y yo. Es cierto. Vale. Eso para llevar las tortillas. Este ve. Ah, este. Será. Ah, sí. Este es para echar las. Ajá. Los panes ya tienen. ¿Y hoy al mamá? Ah, hoy las tengo yo. ¿Tiene? Sí. Sí, porque recuerdo yo que unas ollas nuevitas fuimos. Ajá. ¿Verdad? Se cocina con unas viejitas y ya se echa la comida en una nuevita y dice, vamos, pues. Vamos a tirar pinta, va. Sí, pues, ajá. Para llegar presentado. Eco. Pero cuando no hayan, que sean tiznadas. Bueno, pues, y lo la cosa hay, que hay, la cosa de llevar. Es está cierto. Rico lo de es cierto, está rico. Ajá. Ahí está. Ahí está toda la verdura. Sí, pues, y mañana a estas horas, entonces ya vamos a estar con... Ah, ya estamos echando la soya, ya las comidas. Listándose uno. Sí, es cierto. ¿Te están haciendo bien? Sí. Chato. Ah, lo de mañana. Sí. Del arroz y todo. Ah. Ah, ya. Ahora eso sí creo que sí. ¿Qué no? Boleta no es de. Ser obsequio. Ah, de que pagó. No. Y chocolate también se va a echar. Oh, ya. Hay que sacar el chocolate ahí porque se puede quebrar. Bien, cuidado, bien. Ah, mala onda. Por el calor, va. Uh-huh. ¿Y dónde lo voy a poner? Por ahí, colócalo. Echen la canasta, que no se lo olviden. Aquí lo voy a dejar. Ah. ¿Cuántas bolsas son? Tres bolsas. Tres bolsas. Ahí está. ¿Eso es todo? Sí. Gracias por acompañarme. Y aquí. Y aquí faltan los fardos de Jumbo, aguas y lo que son las gallinas, va. Eso se va a tener presente aquí mañana, ¿verdad? O lo vas a pasar. Hasta mañana aquí va a estar todo. Pues sí, así tiraría más. Ah, sí. Traerlas aquí. Porque no
porque, ajá, sí, sería así, digo. Pues, mañana va a ser un día, muy ocupado mañana. Un día desde temprano, muy ocupado. Un día especial también. Es cierto. Es cierto, con cansancio y todo, pero pues. Ah, pues ahí van a charlar. Va a valer la pena y ahí ustedes también van a ayudar. Qué cabal. Y pues. ¿Usted cuántas lleva ya haciendo todo el tala de? Bueno. Uno, dos. Pidió. Con Ren, dos pedidos. Conmigo dos. ¿Con Ren? ¿Con yo? Conmigo. Dos. Tres. Tres allá. ¿Dónde? Con la mano, no. No. Dos. No, yo tres con la mano. Ajá. Cuando fui a sacar permiso y yo una disculpa, todo. Ah, pero también la disculpa, llevé pollo. Cuenta como pedida. Sí. ¿Tú puedes decirte como pedida entonces? Sí. Así como hizo, dice que fue a dar la cara, yo llevé agua, pero también llevé unas. Fui como tres. Yo. Gallinas, llevé tres gallinas. ¿Cómo se llama? Dije yo que solo un permiso y una pedida. Uh-huh. ¿Qué si ellos me dijeron que? ¿Qué si nos trabaron? Uh-huh. ¿Qué dijeron? No sea mentiroso. ¿Cómo se? Solo fue, digamos que fue la primera que fue, en la segunda me vine. No. Ustedes no quisieron tercera. No, primero llegué a pedir permiso. Porque su tía Joy habló y dijo que ya no, la tercera ya no, que fuera pura patoja, sí me la iban a dar, pero ella dijo que ya no. No, pero sí fuimos. No, ella ya no fue, nosotros sí fuimos. Es cierto. No, junto con la Goya me vine yo pues y no me dejaron. Ya llevan 6 años aquí. Y no, la Goya venía en el carro y venía en el carro y me echaron ustedes. ¿Y usted dónde se vino? ¿En el carro? ¿En el carro? No. Bien. Yo me la traje en la moto. ¿Ves? Yo me la traje en la moto. Bien, pero ahí venía el carro y no ella. Ya, yo como miente. Oí la misma. En el carro vino ella. ¿Ah? En el carro vino ella. Ya no aguantaba. Dino la verdad, pues. En el carro vino ella y vos en la moto te viniste solo. Ah, está bien, hermanita. Pero más o menos, pero ya fue hace añitos ya. Ya, lo bueno es que 6 años de pura auténtica felicidad. Ah, sí. Al lado. Cállate. Amor de su vida. Ay, Dios. Si yo les contara mi historia de amor, yo creo que vos ya te querés juntar. Si yo te lo cuento, vos. Tienes ganas de juntarte. Si te lo cuéntate. Si vos le contaras tu historia de amor, ya no le da ganas de juntarte. Ah, no, te aseguro que querés mujer al rato, pero. Mejor, como son chavalos, mejor cuando tengan sus 23 años les cuento porque se junten. La que se pongan vivo. Cada quien va a vivir su historia de amor. Uh-huh. Su historia. Pero nunca está mal escuchar un, un consejo. Una charla de amor ahí. Sí. Eddie, no. Una charla ahí de amor. Ah, sí, que también una pedida, pues. Ah. Una pedida. Y casamiento. Después la boda. ¿Y de ahí? Ah, sí. ¡Rayo! También la pedía. Ah, sí. Yo, ¿vos tres hiciste pues? Tres pedían todas. No, yo. El permiso y dos pedidas. Eso. ¿Ah? El permiso y dos pedidas. ¿Pero el permiso? Ah, yo. Mucho boda. Mucho, o sea, yo por ella daba mi vida. ¿Por qué no pidió boda a don Chico, fue? No, yo estaba embarazada. No, porque yo no quise. Ella no quiso boda. Y yo le iba a dar boda, pero. No, mentiroso, usted no quería casarse. Así que quería, dice. No quería ella. No, yo no quería casarme. Y que yo le dije a ella, usted no le digo. No, es cierto. Puro calzón al bandido. Está hasta allá, pero. Hasta allá me estaba, oye, se me enfundí. Ay, no, qué pecado. Vaya. No, yo le dije, mano, ¿qué va a hacer? Le dije, no, yo no quiero casar, ni yo tampoco, le dije yo. No, juntamos los dos, ahí está. Yo, lo bueno es que lo hablaron entre ustedes. Sí. No fue así, que yo no quiero y ella no, sí quiere. No, fue la opinión de uno. Es cierto. Y como no quiso, está bien. ¿Te acuerdas del primer día cuando vino su nuera? Sí. A lavar ropa, pues. Le va a tocar con Toyo. Ajá. De ahí con Kevin. La verdad, Manuela, ¿por qué decir más de ella? De oficio, pues, y... Bien bonito y calidad y sigue igual, no, no ha cambiado. No. Incluso hasta los calzoncillos de Kevin lavó. El Kevin 3 días no se bañaba y su... Y se cagaba en el calzoncillo. ¿Verdad? Sí, me agarró una vez doña Cristi, que no faltó llegar al baño y se hizo su calzoncillo. Una vez, no, varias veces. Yo me acuerdo cuando ella estaba lavando en la pila. Era un boxer, mire, ella va a lavar boxer, que si tenía
sequito ahí el boxer. Yo dije mi boxer, no, que si era de Kevin. Sí. Pero todavía te hizo gancho. Sí, ¿verdad? ¿Verdad que sí, mamá? ¿Verdad que sí, mamá? Mamá, ¿verdad que sí es cierto? Sí. Es. Bueno, fue un gusto charlar y hasta una próxima. Muchas gracias por acompañar. Sí, sí. Adiós. Chilo, adiós. Kevin, hasta una próxima.